flora. ¿Cómo está bien? Soy José Manuel López Sierra para Información de Cernudo. Estoy aquí con Tato Santana. Rivera Santana. ¿Cómo? Tato Rivera Santana. Tato Rivera Santana, frente del Capitolio. Explícanos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues distintos grupos que defendemos el ambiente, además organizaciones profesionales como la Sociedad Puertorriqueña de Planificación y otras entidades de la sociedad civil en Puerto Rico, hemos estado en la mañana de hoy protestando aquí en el Capitolio. Que ha sido radicado una propuesta de reforma de permisos que nos parece un retroceso en la planificación del país, es un ataque a la protección de nuestros recursos naturales, a nuestra geografía natural, incluso al patrimonio arquitectónico histórico de Puerto Rico. Y además es un ataque también a las políticas que en los pasados años se han ido aprobando y se han ido formulando para proteger la seguridad de la ciudadanía y de las comunidades. En esta propuesta de reforma de permiso se establece que las agencias que protegen el ambiente y las agencias que protegen el patrimonio arqueológico e histórico del país, como es el caso del Departamento de Recursos Naturales y de la Junta de Calidad Ambiental en el caso del ambiente, el Instituto de Cultura en el caso de los recursos arqueológicos, históricos y arquitectónicos, pues sus opiniones no serán vinculantes, es decir, no serán fundamentales para la toma de decisión en cuanto a los permisos que se vayan a emitir. Y claramente esto pone en riesgo no solo nuestros recursos naturales, la preservación de nuestros sistemas ecológicos, sino además que pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Y hay muchísimos ejemplos recientes en Puerto Rico como permisos que se otorgaron sobre la base de tener información sometida por el proponente, información científica, luego resultaron en proyectos donde ha estado en riesgo la seguridad de la ciudadanía, como es el caso reciente de la urbanización Hacienda Las Lomas en Ceiba, donde las casas se están desplomando porque el terreno era inestable y cuando se construyó esa urbanización el proponente sometió unos pseudos informes o análisis de suelo y de geología
que evidentemente estaban equivocados, ocultaron información clave sobre la naturaleza de ese terreno, y hoy esas familias están pagando lamentablemente el costo de la ineficiencia del proponente y de las agencias que evaluaron esos documentos. Ahora con esta reforma de permiso se le hace todavía mucho más fácil a los proponentes que se les otorguen los permisos por encima de esas consideraciones de seguridad. Y además, lo que tú mencionabas, hay un intento de penalizar, un intento no queda claramente expuesto en la ley, penalizar la participación ciudadana, las protestas, la opinión que pueda levantar un ciudadano o un grupo de ciudadanos o una organización de vecinos en contra de un proyecto que se esté proponiendo en las agencias para obtener los permisos, porque le establecen penalidades, le establecen multas, incluso si van a los tribunales, se le da instrucciones en el proyecto de ley a los tribunales de que tienen que cobrarle los costos de los gastos legales de la otra parte en caso de que el tribunal considere que el proyecto no tiene méritos. Ni siquiera habla de casos frívolos que en otras reglamentaciones permitiría que eso ocurriera, pero aquí no hablan ni siquiera del concepto de casos frívolos, sino casos que no tengan razón. Así que eso es lo que plantea y lo que es el interés de los que han auspiciado este proyecto y lo han redactado, es desalentar la participación ciudadana. Y si entonces además protestamos porque nos hemos percatado que el permiso se dio con información falsa, pues una vez el permiso se expide, dice este proyecto de ley, los ciudadanos que protesten contra lo que esté ocurriendo, pues pueden ser multados, pueden ser penalizados, incluso pueden ser juzgados por violaciones penales. Así que es un proyecto nefasto que atenta incluso contra la democracia y el derecho que tenemos todos los ciudadanos a la libertad de expresión. Ya vemos que en Puerto Rico no hay democracia, y por eso es que estamos todos los años tratando de descolonizar a Puerto Rico. ¿Alguna otra cosa que quiera decir para terminar? Bueno, el pueblo puertorriqueño nos estamos enfrentando no solamente en el caso de esta reforma de permiso a un intento de agresión a nuestra geografía natural, que es la más importante porque es sobre la cual nosotros desarrollamos toda nuestra actividad como sociedad, sino que además está enfrentando otras políticas como la reforma laboral que ya se aprobó, que es un ataque directo al trabajo y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Estamos viendo también otras medidas, como son las medidas de emergencia que ha aprobado la presente administración para que se puedan desarrollar proyectos y se aprueben de forma expedita, sin ni siquiera atravesar por los procesos normales de planificación. Y otras medidas que van todas dirigidas a que el espacio público se vaya reduciendo con la expectativa de que ese espacio que deja abandonado el sector público lo ocupe el sector privado, lo cual en el pasado ha demostrado que no ha ocurrido. Y lo que tenemos en consecuencia es una mayor y profunda crisis económica, porque todas estas políticas, la historia nos ha demostrado que lejos de resolver el problema de fondo de la economía, lo que hacen es que lo agrava. Así que nos enfrentamos a un gran desafío como país, pero como en otras ocasiones, puertorriqueños y puertorriqueñas, lo vamos a enfrentar y vamos a salir adelante. Claro que sí. Pues gracias, Tato. Bueno, yo soy José Manuel Pérez Sierra para Información Alternudio de Nueva York. Hasta pronto.